Una máquina, un orinal, una copia barata de la Mona Lisa con bigotes y la leyenda El Ashoku, una mantis religiosa robótica, jugadas de ajedrez imposibles, ilusiones, alusiones, abstracciones, arte visual para ciegos. Probablemente Marcel Duchamp sea uno de los pocos pintores literalmente abstractos del siglo XX, un filósofo en el sentido fuerte de la palabra. Su abstracción, sin embargo, no se dirige al conflicto figurativo o no figurativo, sino a un punto donde la materialidad misma de la obra de arte tiende a desaparecer, de modo que su obra no es más que la traza de una idea, de un concepto artístico dirigido directamente a provocar una impresión estética en la mente del espectador. Pero su inmaterialidad no es necesariamente mística, sino aristotélica. Es el arte como potencia. La obra de Duchamp es potencia en estado puro, y aquí utilizo el término como sinónimo del que se aplica a las drogas. Lo sublime, entendido como aquello que se sitúa más allá del sentido, es el efecto que nos causan El gran vidrio o su última obra, Étant donné. Acompañados de notas y bosquejos, ambos trabajos revelan una estrategia hermética, como lo señalara Octavio Paz en Apariencia desnuda. Duchamp combina dos formas distintas de hermetismo, acaso opuestas. Por un lado, la exploración del museo imaginario, y por el otro, el uso de un lenguaje privado, en el sentido que nos da Wittgenstein. El lenguaje simbólico, proveniente del Renacimiento y del Barroco, y elementos aleatorios, comentarios enigmáticos, se entretejen en El gran vidrio y en Étant donné. Duchamp no solo hace una crítica de la obra de arte, al negarla, afirma su estatuto potencial, sino del mercado artístico, al prescindir de él. Acaso su ruta sea un callejón sin salida, pero su huella ha quedado en el corazón del arte del siglo XX.